¿Qué dicen ustedes? Gracias por estar ahí, sí, compartiendo una edición más de Pastelería Artesanal. ¿Y cuántas veces en este nuestro espacio nos hemos detenido en el análisis de lo que significa la capacitación y el profesionalismo en todos los maestros pasteleros? Porque en alguna medida es lo que después llega a significar la gratificación y el sabor que usted va a degustar. ¿Sabe una cosa? Hoy vamos a vivir junto a ustedes una experiencia diferente. Vamos a compartir justamente una clase de pastelería artesanal. Y usted ahí va a poder observar tanto la pasión que pone el docente como las inquietudes que depositan aquellos que sienten vocación por la pastelería y que quieren aprender, que quieren formarse. Y nítidamente usted, a través de la imagen y de las preguntas y de las respuestas, va a tener una clara idea de lo que eso significa. Pero además, en esta pastelería artesanal también vamos a tener la opinión de casos curiosos, de personas que después de más de 20 años de ejercer la pastelería artesanal profesionalmente y ser verdaderos maestros, vienen a capacitarse más, vienen a aprender, vienen a involucrarse en las nuevas tendencias, en las nuevas texturas, en las nuevas materias primas que se incorporan permanentemente y enriquecen la pastelería artesanal. Amigos, empezamos así. Hoy vamos a hacer una preparación que es una selva negra. Nuestra selva negra de hoy está compuesta por un yerba de chocolate, una crema de chocolate, crema chantilly, va a ir toda enmascarada, llamo enmascarada cuando le paso todo por fuera, ¿sí? La crema chantilly, copos de crema chantilly, cerezas y ralladuras o virutas de chocolate para terminar. Vamos a empezar haciendo el chenuas de chocolate, que es la base de nuestra preparación del día de hoy. Para hacer un chenuas de chocolate yo voy a necesitar, en primer término, huevos para hacer el batido, que se van a batir con azúcar y la esencia de vainilla a punto letra, ¿sí? ¿Cuándo digo que es punto letra? Punto letra es cuando yo lo llevo a la batidora y cuando saco el batidor puedo dibujar perfectamente por arriba y ese batido no se hunde. Ahí tengo punto letra. Cuando llegue a punto letra, lo que voy a hacer, voy a retirar del balde de la batidora la preparación y lo voy a volcar en un bowl. Yo acá lo que tengo que cuidar es el aire que incorporé en el batido, ¿sí? Siempre se cuida eso. Nunca voy a agarrar una preparación liviana, voy a mezclar y voy a hacer esto. Porque acá, cuando hago esto, rompo burbujas de aire. Y al romper burbujas de aire, la preparación se va bajando. ¿Qué pasa con esto? Que cuando yo vaya a llevar este chenuas al horno, la preparación no va a tener la altura o el vuelo que yo quiera que tenga, ¿sí? Vamos a hacer el primer término. Vamos a traer el balde de la batidora y vamos a incorporar huevo. Yo, la receta que tienen ahí, ¿cuántos huevos dice? Tres huevos a incorporar ahí, ¿sí? Siempre partimos los huevos por separado. Especie de fórmula que dice que cada huevo va a llevar 30 gramos de harina y 30 gramos de azúcar, ¿sí? Esa es la cantidad exacta de productos secos que va a llevar mi yerba. Agrego los huevos.
Aprovecho, ya que voy empezando a empezar el batido, voy a incorporar la esencia de vainilla. Ahí, una tapita es suficiente. Vamos a agregar el azúcar, que van a ser, como son 3 huevos, ¿cuánto sería de azúcar? 90 gramos de azúcar. Y voy a llevar todo a batir, ¿sí? Mientras tanto, lo que yo tengo es ya el horno prendido entre 180 grados y 200 grados, ¿sí? Y lo que tengo, que ya también lo hice con anterioridad, fue enharinar y enmantecar un molde, ¿sí? ¿Qué pasa con el molde? El molde siempre tiene que estar al video como trabajamos la semana pasada con el tema de las tartas, que el molde tiene que estar frío. Con esto, con más razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo agarro y tengo esta manteca tibia, cuando manteco el molde, está tibia, cuando vaya a subir la preparación, va como a resbalar, ¿sí? En cambio, si está fría, el chenoise va a tomar más vuelo, va a trepar más fácil por las paredes y voy a tener mejor terminación de chenoise, ¿está? Muy bien, ya tenemos terminado el batido y acá ven ustedes cómo quedó la preparación, ¿sí? Yo puedo dibujar perfectamente acá arriba y me queda sostenido. Como les decía hoy, lo que voy a hacer yo es pasar ahora la preparación del balde de la batidora a un bowl, ¿sí? Siempre con cuidado. Recuerde que hay que cuidar el batido. Y en este caso, lo que voy a tener yo va a ser un chenoise de chocolate. Si ustedes lo van a hacer de vainilla, como comúnmente se hacen todos los chenoise que hacemos en casa, lo que van a hacer, van a solamente usar lo que sería 90 gramos de harina. Yo acá estoy usando 70 gramos de harina y reemplazo 20 gramos de cacao amargo. Vamos a tamizarle y lo vamos a hacer en poquitos pasos, ¿sí? Esto también es lo que ayuda a que la preparación, vuelvo a insistir con lo mismo, ¿sí? Siempre insisto y voy a taladrar con lo mismo. La preparación no se va. Voy a preparar en una vez. Voy a mezclar con movimientos envolventes. Yo acá no voy a volver a batir, ni voy a volver a agitar el batidor, ni la espátula, ni nada por el estilo. Solamente movimientos envolventes. Son movimientos envolventes, van de abajo hacia arriba, ¿sí? Ahí. Me tengo que asegurar que se incorpore bien lo que sería mi harina con el cacao. Y en esta segunda parte vamos a poner lo que nos resta. Si tengo un chenoise que tiene más cantidad de huevo y tiene más masa, quizás lo haga en 3 o 4 pasos, ¿sí? Pero acá con 2 pasos es más que suficiente. Vamos a poner en un molde de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, enmantecado, enharinado, frío. Si ustedes tienen alguna duda con el molde, siempre es conveniente hacerle por debajo una base con papel manteca como para que se desmolde más fácilmente, ¿sí? Esto va a ir a horno, ya les dije hoy, 180 grados. Primeros 10 minutos el horno no se abre, ¿sí? Ahí la curiosidad la dejamos un ratito de lado, no. Ahí no voy a ver cómo va, se levantó, no levantó, va bien, va mal, no. 10 minutos no se abre, ¿por qué? Porque es el tiempo que el chenoise tiene para tomar vuelo y empezar a coagularse. Una vez que empieza a coagularse, a cocinarse, ya después puedo abrirlo y mirar. Tampoco voy a abrir muchas veces, pero mirar cómo va mi preparación, ¿está? Ahora esto va a el molde, el camino. Y acá lo que hago también es dejar que la preparación se amolde y no espatular ni pasar por arriba de la espátula, nada de eso, porque eso también hace que la preparación se va. Dura este chiquito, así que durante 20 minutos va a estar en el horno, ¿sí? Ya tenemos nuestro chenoise en el horno. Ahora lo que vamos a proceder a hacer va a ser las cremas que van a componer nuestra selva negra, ¿sí? Acá en primer término vamos a hacer una crema chantilly básica, que está compuesta por esencia de vainilla, crema de leche y azúcar impalpable. Por otro lado vamos a hacer una crema de chocolate, que va a tener crema de leche y chocolate fundido. Podría usar yo, en lugar de chocolate fundido, cacao amargo. Acá vamos a batir hasta tener punto chantilly, y una vez que obtenemos ese punto chantilly, lo que vamos a hacer, vamos a reservar en frío para poder rellenar nuestra selva negra. En este caso estamos batiendo en forma manual, ¿sí? Ya hemos dejado la batidora de lado, y una forma de hacer una buena práctica de batido es haciéndola en forma manual.
Ahí Enrique lo que comenzó a hacer es la crema de chocolate. Está haciendo una crema que no tiene azúcar impalpable ni azúcar cristal, y lo que le va a incorporar ahora va a ser chocolate fundido. ¿Por qué restamos azúcar a esta preparación de chocolate? Porque ya bastante azúcar vamos a tener con nuestra crema chantilly y con el dulzor que tiene el genoise originalmente. Entonces me parece que una crema de chocolate más bien semi amarga queda muy bien en la selva negra. Acá ya terminamos la crema chantilly, la cual vamos a reservar en la heladera hasta el momento de armar nuestra preparación. Vamos a agregar el chocolate que está fundido, un buen chocolate. Integramos bien hasta que se integre bien en la crema. Una vez lista, la llevamos al frío. Ya tenemos nuestro genoise terminado, cocido. Lo retiramos del horno y lo vamos a desmoldar sobre una rejilla. Tenemos nuestro genoise listo. Solamente quiero un genoise que no sea demasiado alto. ¿Por qué? Porque yo después le voy a poner mucha crema, le voy a poner las cerezas que van al marrasquino, entonces eso va a tomar vuelo. Si no, me queda una torta con mucho zócalo, y a veces no son listas esas tortas que son estilos como comerciales, estilo torta shopping, muy alta. ¿Sí? Más vale una torta que una porción normal, que sea agradable. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer un almíbar con azúcar, agua. Va a tener un agregado especial este almíbar, que es un destilado de cerezas que se llama kir, que es tradicional en la selva negra y que es lo que le va a dar humedad a la preparación. Eso le da una dosis de alcohol y de sabor que perfuma la selva negra. Una vez que pasen los minutos, romper board, lo sacamos del fuego, dejamos que baje un poco la temperatura y le vamos a agregar el alcohol, en este caso nuestro kir. Bueno, vamos a proceder a cortar ahora en tres capas nuestra preparación. Siempre es conveniente darle unos minutos de frío o que enfríe para que al cortar las capas no arrastremos las migas. Vamos a tomar un plato o una bandeja y vamos a comenzar a armar nuestra selva negra. En primer término va una capa de genoise con el almíbar de quiche que hicimos recién. La cantidad de almíbar que voy a poner en la primera capa siempre va a ser menor al de las capas que siguen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la capa de abajo es la que a mí me tiene que sostener toda la preparación. Entonces, si la embebo mucho de almíbar, ¿qué va a pasar? Me va a quedar muy floja. Ahora vamos a poner en esa primera capa la crema de chocolate. Si quiero poner un poquito de crema debajo del genoise para asegurarle que no se mueva, también lo puedo hacer, ¿eh? Ponemos la otra capa de genoise y le vamos a agregar nuestra almíbar de quiche otra vez. Volvemos a embeber la capa con almíbar. Agregamos la crema chantilly. Y cubrimos con el otro disco que me va a quedar. Presionamos un poquito, emparejamos los bordes y la vamos a llevar a frío hasta decorar. Ahora ya la torta tiene frío, entonces ahora lo que vamos a proceder va a ser a enmascarar la torta, ¿sí? Es decir, que la vamos a cubrir con una capa de crema chantilly por toda su superficie. Y ahora, una vez que está enmascarada, vamos a proceder a hacer un trabajo con manga, ¿sí? Que es un trabajo de decoración y de terminación del producto. Esto, según el pastelero o según la persona que opere, va a dar su toque personal a lo que sería la decoración. No hay acá nada prescripto ni ninguna norma a seguir de cuál sería el tipo de decoración que llevaría la selva negra. Siempre se sabe que lo que contiene la torta se expresa mucho en la superficie, ¿sí? En este caso va a llevar crema chantilly, va a llevar unos rulos o unas virutas hechas con chocolate, que ya lo hicimos previamente con el pelapapa, y las clásicas cerezas al marrasquino, que son las que componen nuestro postre. Se termina con un toquecito de azúcar impalpable por encima de las virutas de chocolate. Y ahí tenemos nuestro producto terminado. Selva negra.